Hola, bienvenidos a LibreBay, un canal sobre tecnologías libres. En el día de ayer hablamos de las nuevas características de Ubuntu 23.10 y cuando veníamos aquí a la sesión de descarga veíamos que el botón para descargar Ubuntu 23.10, la versión oficial, o sea, la versión que usa el escritorio Genome, que es la que soporta de manera oficial canónica, esa descarga está deshabilitada. Como podemos ver, en el día de hoy sigue deshabilitada esta descarga. Y hoy lo que vamos a hacer es profundizar sobre las causas de por qué está deshabilitada esta descarga o estos ISOs. Vamos a ver aquí qué es lo que nos dice Canonical, bueno, o el equipo de desarrollo de Ubuntu. Nos está diciendo que estas imágenes han sido deshabilitadas debido a que se ha incluido una traducción maliciosa en el instalador. En este instalador, que es el instalador nuevo de Ubuntu, el instalador antiguo no está afectado por este problema. Podemos leerlo aquí, que dice que un contribuidor comunitario envió una traducción ofensiva en ucraniano. Nos estás explicando que estos servicios de traducción son servicios de terceros y que Ubuntu usa uno de estos servicios para traducir parte del sistema operativo y parte del instalador en este caso. Bueno, estos servicios, ¿cómo funcionan? Es que existen personas que alrededor del mundo hacen las traducciones correspondientes en un proyecto determinado. En este caso, hubo una persona que, por supuesto, parece que es un contribuidor que tiene una historia, un historial, trabajando con Ubuntu, haciéndolo quizás de forma anónima y de forma desinteresada, sin ánimo de lucro, porque en estos casos, o en la mayoría de los casos, no se le paga por hacer este trabajo, pero cometió el error de incluir esta traducción ofensiva en ucraniano. No sabemos qué decía la traducción. Yo creo que tampoco es tan importante saber lo que decía. Lo más importante es que el equipo de desarrollo de Ubuntu está tomando las acciones correspondientes para corregir este problema y para que también no se repita en un futuro. Bueno, aquí nos habla de este asunto, de qué es lo que son las traducciones, cuáles fueron los ISOs afectados. En este caso, la versión oficial de stock 23.10 y la edición Bugji también 23.10. Como pueden ver, en lo que es el instalador antiguo no se ve afectado por este problema. Y una cosa importante es este mensaje que nos da aquí Canonical y Ubuntu, donde dice que no tolera discursos de odio o lenguaje ofensivo de ningún tipo. Y yo creo que esto es importante. Es importante que Canonical y Ubuntu adopten una posición al respecto. Como dije, no sabemos cuál era el mensaje en sí, porque para eso tendríamos primero que haber descargado el ISO y tendríamos que haber hecho la instalación en ucraniano. Pero es importante la posición, no importa sea el mensaje que sea, importante la posición de Canonical y Ubuntu diciéndole, mira, no toleramos discurso de odio, no toleramos lenguaje ofensivo de ningún tipo. Esto es un proyecto que está enfocado en las normas comunitarias, en las normas de la comunidad. Es un proyecto que está en favor de la inclusión y no del discurso de odio y el lenguaje ofensivo. Es un discurso de odio y un lenguaje ofensivo que se ha hecho muy común en las redes sociales. Y yo creo que es importante que no se infiltre este discurso en proyectos
importantes, en proyectos serios, en ningún proyecto, pero sobre todo en proyectos grandes, en proyectos serios, en proyectos de esta envergadura, porque de esta manera es una forma de parar esos discursos de odio. Por otro lado, esta es una manera de joderse, lo digo así, de joderse o de joder todo el trabajo, o de echar a perder todo el trabajo que venía haciendo esa persona con el proyecto de Ubuntu. Por supuesto que lo van a bloquear, por supuesto que no le van a dar acceso a ninguno de los repositorios de Ubuntu, a ninguno de los proyectos de Ubuntu. Lo van a bloquear totalmente. Pero lo peor es que si esta persona se logra revelar la identidad de esta persona, adquiere una mala reputación y ningún proyecto lo va a aceptar. Ningún proyecto va a aceptar las contribuciones de esta persona que lo hizo de una forma maliciosa. Yo creo que ha sido algo desagradable desde todos los puntos de vista. Yo creo que no, tampoco es la plataforma para expresar una inconformidad, ni tampoco el modo ni la forma. Porque yo creo que sí pueden existir inconformidades en las personas, a lo mejor con el proyecto, a lo mejor inconformidades con determinados temas, ya sean políticos, sean de gobierno, sean de la misma sociedad con la cual usted, cosas que usted no esté de acuerdo, incluso a nivel internacional, cosas que usted no esté de acuerdo, pero me parece que no es el medio, no es la forma correcta de utilizar un proyecto para estos propósitos. Como pueden ver, aquí las versiones afectadas. ¿Cuándo va a estar disponible? Dice que esto fue actualizado ayer, dice que y aún no está disponible. Dice que debía estar disponible ayer, tampoco está disponible. Recuerden que Ubuntu 23.10 salió el día 12. Entonces, según lo que este post que está aquí, debían tener un ISO disponible para el día de ayer, pero en el día de hoy no está disponible tampoco. Parece que el asunto no es tan sencillo porque no se puede descargar aún. Aquí nos dice que, bueno, si nosotros teníamos un Ubuntu 23.04 y actualizamos, no, no pasa nada. Eso pasa solo con el instalador, con el nuevo instalador. Aquí los repositorios que están afectados. Y aquí nos da un correo, no es de Ubuntu, sino es de Canonical, para que si la comunidad detecta o sospecha algo malicioso, entonces lo puedan reportar a este correo. Yo creo, como dije anteriormente, es un incidente desagradable, un incidente que no debió ocurrir, sobre todo desde el punto de vista de este contribuidor. Yo pienso que cometió un error. Así que esperemos que pronto esté disponible el Ubuntu 23.10 para hacer una instalación. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.